escrivint-la. Aquest és, jo crec que aquest és l'impuls. Després hi ha l'argument. Una novel·la té colors, té acció, té textures, té olors, que només poden ser percebudes llegint, llegint i llegint. No? I tot el que podem dir aquí no li arriba a la sola de les sabates, segur, de ben segur, a les novel·les respectives, perquè és un discurs, en el fons, que no és la novel·la. I pel que fa a la història i a l'argument, el que he dit abans és una història ubicada a l'illa de Formentera, protagonitzada per una noia japonesa que es vol curar d'una forma malalta, que es vol curar d'una forma que aparentment consideraríem extravagant, però que hi ha milers de persones en la nostra societat que no consideren extravagant i que té a veure amb les anomenades teràpies alternatives. Hasta aquí puedo leer. Entonces, los amigos y yo nos encontramos en un cuento precioso, en el fondo triste, en el que ellos, que soy yo, me cuentan que tengo que vivir porque ellos ya no pueden, y hay mucha gente que no puede, y yo tengo la suerte de la vida, y que vale la pena arriesgarse a perder, que siempre perdemos, pero arriesgarse a darse y a compartirse. Y eso me ha pasado a mí en la vida real. Pero lo he conseguido convertir en una comedia muy entretenida en donde volamos. Sale Peter Pan, sale Alicia, sale Wendy. Yo soy las dos cosas, soy una marimandona, como siempre. Y ellos están muy graciosos. Terenci tiene pelo de todos los colores. Manolo sale de Carballo. Es mi Manolo y es mi Terenci. Pido compasión y comprensión a su familia y a sus amigos. Todos tuvimos muchos Terencis y muchos Manolos. Esa fue su grandeza. Y dicho... finalista la novela Baile de Máscaras, Aire Cromwell, seudónimo, y ganadora del Premio Nadal 2009 la novela Jardines de Aire, Sara Amigó, seudónimo. Abiertos los sobres que contienen los datos de estas obras corresponden a finalista, el libro del amor esquivo, Rubén Abella, y ganadora, Esperadme en el cielo, Maruja Torres. Maruja.